Hola, ¿qué tal? Recientemente alguien me hacía ver que en alguno de mis videos, y no es la primera vez que alguien lo observa, no fui lo suficientemente objetivo ni riguroso con algunos temas. Y la verdad es que es cierto, también me han comentado que toda la gente puede equivocarse, y eso es verdad. En el error está la perfección, no en acertar a la primera. Me explicaré. Argos TV presenta. Primero que nada, hay que entender que cometer un error es muy diferente a mentir deliberadamente. Los conspiranoicos y entusiastas de los temas paranormales suelen hacer afirmaciones fantásticas sin fundamentos, y una vez que se les señalan, suceden solo dos cosas: pasarlas de largo o esgrimir nuevos argumentos que rebosen en falacias lógicas, falsas pruebas, malas interpretaciones o interpretaciones creativas que induzcan al error. Si acaso alguno reconoce algún error, ojo, entonces será para justificar una suposición que apoye otra igualmente trunca. Por ejemplo, veía hace poco unos videos en YouTube de dos canales españoles. Uno era de un astrólogo muy famoso por acá, que se llama David Parcerisa, y el otro de BM Gran Misterio. Parcerisa hablaba en un montón de sus videos acerca de la historia de reptilianos venidos desde las estrellas, basándose, según él, en los registros de unas tablillas sumerias refiriéndose a la biblioteca de Nínive, aunque obvio no leyó las tablillas sumerias, pero sí los textos de Zakaria Sitchin, que falsificó o inventó traducciones para crear una especie de religión basada en astronautas del pasado, y los libros de David Icke, un comentarista deportivo que un buen día decidió que era hijo de Dios y que la reina de Inglaterra era un reptil que comía niños en los sótanos. Al parecer, al creador de contenidos de BM Gran Misterio, alguien le comentó que esas traducciones eran falsas, entonces lo hizo saber, pero a cambio siguió creyendo que los reptilianos existieron, pero que Sitchin era alguien encargado de confundir a propósito a la gente para ocultar la verdad. Es más, los reptilianos son los vampiros de las tradiciones y vivieron en una cueva gigante en Los Ángeles y la NASA los oculta, aseguró después. Jamás les pasó por la mente pensar que si ya alguien les había mentido tan descaradamente, debían tener más cuidado con la información que cayera en sus manos. Sitchin mintió, ese es un hecho, pero como empata con sus ideas, entonces mintió para confundir a la gente respecto a la idea que más les atrajo. Deciden que mintió respecto a esas traducciones, pero que seguirán creyendo en extraterrestres reptilianos que controlan el mundo en secreto. Pero si un miembro de la comunidad científica llega a equivocarse, entonces toda la ciencia está basada en el engaño. Y cuando digo toda, es toda. Ciencias formales y empíricas, la biología, las matemáticas, la historia, la sociología, todas. Eso sí, si por ejemplo algún miembro de la comunidad científica hace alguna afirmación que sirva, aunque sea indirectamente a sus propósitos, entonces ha dicho la verdad y esa opinión la elevan a rango de verdad científica. ¿Notan alguna diferencia? Claro. Y parte de una comprensión sesgada cuando la motivación es honesta o de la necesidad de autoafirmarse cuando no lo es. ¿Los científicos se equivocan? Por supuesto que los científicos se equivocan. Tal vez ni más ni menos de lo que nos equivocamos cualquiera de nosotros. Se equivocan muchas, muchísimas veces. El químico Linus Pauling, dos veces premio Nobel, se equivocó cuando dijo que el ADN estaba formado por tres hélices en lugar de dos. Lord Kelvin se equivocó cuando afirmó que nuestro planeta tenía una edad máxima de 400 millones de años. Carl Sagan, uno de los más reconocidos divulgadores de la ciencia y autor de uno de los libros más importantes para quienes monitorean el mundillo de lo paranormal con una visión escéptica, se equivocó cuando en su publicación Invierno Nuclear, las consecuencias globales de múltiples explosiones nucleares, aseguró que una guerra nuclear podía llevar a la Tierra a una catástrofe climática similar a la que provocó la extinción de los dinosaurios. La lista de errores de los hombres de ciencias es extensísima, pero de hecho la ciencia funciona así, mediante prueba y error, mejorando sus métodos de investigación a medida que los errores marcan la pauta, aprendiendo de las estafas, los engaños, otra vez las malas interpretaciones y las ilusiones que inevitablemente
pueden nublar la comprensión de cada uno de nosotros. Hay una diferencia abismal entre equivocarse y mentir intencionalmente. Y de ninguna manera es comparable ni se justifica que alguien busque ver la cara a los demás con una idea fantástica pero falsa. Y tampoco que un hombre de ciencia se equivoque es equiparable a que la ciencia no funcione. La ciencia, es más, de alguna manera ha mejorado sus métodos de investigación y de experimentación gracias a los charlatanes. Los repetidos intentos por defraudar la inteligencia de universidades e investigadores, como fue en su tiempo la parapsicología, han vuelto a las ciencias mucho más precavidas, más escépticas. Es algo similar a lo que ha sucedido con las ciencias forenses, la interpretación de pruebas policiales y sus métodos de investigación. No son los conocimientos humanos los que por sí mismos vuelven más rigurosas estas ciencias aplicadas. Son los criminales quienes a través de su creatividad han generado el reto que se tiene que superar. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los charlatanes de lo paranormal decir cosas como que la ciencia oficial no acepta algo, pero que tal cosa indica que tal otra cosa es cierta? Bueno, pues es más que posible que cada uno de nosotros, utilizando el método adecuado, caiga en cuenta por qué tal o cual cosa no es aceptada por lo que se quiere llamar ciencia oficial. De hecho, tampoco hay ciencia oficial. La ciencia es un conjunto de conocimientos que nos pertenecen a todos. Cuando alguien habla de ciencia oficial, deberíamos de inicio agudizar los sentidos e intentar ver qué es lo que nos quieren vender. Cuando alguien dice que la ciencia oficial dice cualquier cosa, quizá lo que quiere decir es simplemente que bajo la manga tiene una pseudociencia y que necesita predisponernos a desconfiar sin entender por qué. Espero que el video te haya gustado. Si es así, recuerda suscribirte, dejar un comentario, una manita arriba y nos vemos pronto.